Canciones, literatura, pregunta Dylan desde una carta. Y la academia casi se infarta por embarcarse en esa locura. Los promotores de la cultura dicen que Knockin' on Heaven's Door no es ningún libro, que fue un error darle un cantante el Nobel, la neta. Pero yo insisto, el que es buen poeta no necesita ser escritor. Los versos viven en las canciones como los diálogos en el teatro. Citando a Shakespeare le puso un 4 a los expertos en las cuestiones de promover nuevas ediciones como bestseller de librería. Porque Bob sabe que la poesía nace también con un instrumento y la respuesta sopla en el viento, el verso es letra con melodía. Siguen cantando los trovadores y los juglares en nuestro oído. En cada nuevo verso leído suenan guitarras, flautas, tambores. Y los raperos son escritores o son cantantes que flow destilan en cada estrofa que ellos maquilan. Viven Boccaccio, Petrarca y Dante, como en aquella piedra rodante que en los 60s lanzó Bob Dylan. Así que ahí muere con este asunto, no hay que buscarle más pies al gato. No ganó el Nobel un literato, ganó un poeta que canta y punto. Para cerrar el tema pregunto, no estoy saliéndome del carril. Con tantos versos en el atril, tras tantos discos y tantas giras, Bob Dylan, neta, ya sin mentiras, ganaste el Nobel. How does it feel?